En ningún momento soltaste los pies del suelo y la punta se. Ajá, sí, ajá, cabal, el traje, pues como que no fue el mejor, ¿verdad? Pero, o sea, siempre tuviste toda la planta del pie en el suelo y la punta se baila de punta. Y la Alejandra, pues sí, por rato no, pero ajá. Vaya, en el caso de Chistín y la Diabla, Chistín por rato bailaba más samba que punta, pero veamos ahí cómo lo miraron los jueces. Porque yo solo puedo dar mi opinión, pero no puedo dar los puntajes. Así que vamos a comenzar. ¿Ya listo, Pop? Vaya, comencemos con el Pop. ¿Cómo la vio usted, Pop? Acérquense más, chicos. La primera pareja de la Diabla y Chistín en el desfile le sacaron 10. Okay. Sacaron 3 dieces. Okay. Y en coordinación 9, en adaptación 9, en actitud 10, en vestuario 9 y en creatividad 10. Y eso da un total de puntos de 57 y una nota final de 9.5. Okay, 9.5 para la primera pareja. Y la pareja número 6 de Alejandra y Gilo, ¿cómo le fue? Entonces, en la pareja número 2 de Alejandra y Hilo, quizás le hubieran ganado a la otra pareja si solo fuera Hilo, porque él sí bailó bien. Es arcano, ¿verdad? Es arcano. En desfile sacaron 8, 8 en desfile. coordinación 7, adaptación 8, actitud 9, vestuario 8 y creatividad 9. Eso le dio un total de 49 puntos y la nota final de 8.1. 8.1 versus 9.5. Okay. Vamos a ver cómo lo vio Jocelyn. Jocelyn, ¿está lista ya con sus puntajes? ¿No hay confusiones ni nada? Vaya, démosle. Para la Diabla y Giro en desfile es 10. La Diabla y Chistín. La Diabla y Chistín. Es 10 en desfile, en coordinación 9. Adaptación 9, actitud 10, vestuario 10, creatividad 8 Total de y puntos. total de puntos 56, Nota promedio. 3, 9.3. 9.3. 9.3. Ok, esta pareja anda rondando los 9. Beso, beso. Qué mariconada. Vaya, vamos a ver. La pareja número 6, Jocelyn. Para la Ale y Gilo, desfile 8, coordinación 7, adaptación 7, actitud 9, vestuario 7, creatividad 8, total de puntos 46. Nota final 7.6. 7.6 nota final. Okay, vamos a ver, córtamelo. Bueno, para mí me pareció muy bonito la caracterización de este baile de punta. En el caso de Diablo y Chistín, muy bien en el tema de la caracterización. En el desfile me pareció bastante formal el vestido que traía la Diabla y se miraba bastante formal Chistín también, así que me gustaron. Le di un 9 en el desfile. Muchas gracias. En la coordinación, en el baile, por lo menos no era punta, pero estaban bastante coordinados, así que le di un 9 también. Gracias. En la adaptación le di 9, se adaptaron al digamos, a la forma del baile y a la cultura garífuna, digamos así, que también baila muy bien punta. Entonces, 9.
Actitud, le di un 9 porque siempre tuvieron buena actitud. En el vestuario se pasaron, yo le di un 10 completo porque me llegó mucho cómo se ven. Okay. La creatividad, un 10 también porque el baile estuvo bastante creativo. Así que para un total de 56 puntos, para un promedio de 9.3. 9.3. Ok, vamos a ver cómo salió Hilo y Alejandra. En el caso de Alejandra y Hilo, en la pasarela dejaron mucho que desear, yo les di solamente un 6. En la coordinación de su baile, pues Hilo estaba en un tiempo y Alejandra andaba en otro tiempo, así que les di un 7. En la adaptación del baile, según que andaban bailando, pues les di un 7, ¿verdad? También. Gracias. Muy buena actitud para Hilo y para Alejandra, así que le di un 8. En el vestuario, muy buen vestuario, según la canción, un 10. En la creatividad, les di un 8, para un total de 46 puntos y un promedio de 7.6. Ok. Solo falta un juez para ver si remonta. Vamos a ver, Alejandro, ¿cómo lo vio? Para la Diabla y Chistín, en el desfile estuvieron bastante bien, sobre todo la morena, cómo se vistió el maquillaje y todo, le ayudó bastante. Tuvieron un 9 en desfile, en la coordinación, estuvieron muy bien también, les di un 9, en adaptación, un 9, la actitud fue buena, tuvieron un 10, el vestuario un 10. La creatividad un 9, haciendo un total de .56 y nota final 9.3. ¡Oh! 9.3. Se fueron todos con los 9. Vamos a ver la segunda pareja. ¿Cómo la vieron? Alejandra y Hilo, pues el desfile dejaron mucho que desear, un 7, en coordinación también. En adaptación un 8, en actitud un 8, el vestuario estuvo bien, un 9 y creatividad un 7. Haciendo un total de puntos de 45 y nota final 7.5. Ok, entonces vamos ahora a la sumatoria total de puntos y ver qué puntuación tienen las dos parejas. Esto está muy reñido, muy apretado. Creo que aquí no sabemos, así como en la ronda anterior de reggaetón, no sabemos quién va a avanzar a la siguiente ronda. Así que vamos a ver, así está la socazón, así de fuerte está. No se nota. Es que la ha robado. Cabal. Vaya, entonces, tenemos el puntaje para la primera pareja. Y es Chistín y la Diabla, así están detrás. Miren. Así, socándolo. Ok, la primera pareja de Chistín y la Diabla se lleva en una puntuación de 9.35. Y veremos, dependiendo de la puntuación de la segunda pareja, a ver quién avanza. Y la segunda pareja, con un total promedio de 7.7, con lo cual avanza la siguiente ronda, la Diabla y Chistín. ¿Qué se siente, Diabla? ¿Alguna vez había estado en una competición? ¿En alguna competición de baile donde usted avanzaba a una segunda ronda? La verdad que me siento muy contenta porque... Contenta porque la verdad nunca había pasado un paso así. Y vamos para el próximo... La próxima baile, ronda. Vamos a hacer siempre lo mejor, dar nuestra actitud. Y gracias al jurado, gracias al público, muchas gracias. ¿Qué dice el público? ¡Beso! 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 ¡Ah, está ya! ¡Vaya! Gracias. Ok, la primera pareja bien evaluada. Se fue con 9 de parte de todos los jueces. O sea, prácticamente la Alejandra y Gil hubieran tenido oportunidad si le tocaba con el Seco y la Fátima. Lastimosamente le tocó con una pareja
Hola, Fátima. Le tocó una pareja muy difícil, pero bien, así es la vida. No le pusieron ni siquiera la actitud al desfile y ahí empezaron mal. Así es de que ahora sí, vamos a continuar con la siguiente pareja. Vamos a llamar a la pareja número 7. Se trata de Odalis y Julio. Odalis y Julio. Vamos a ver. Odalis dice ser una chica que le gusta bailar. Y Julio, pues, sin comentarios, sigue atado a la talla S, por lo visto. Vamos a ver. ¿Cómo? Julio tiene salud. ¿Tiene salud? Ajá. ¿Salud? Ah, sí, ajá, sí. Vaya. Julio atado a la talla S, todavía, aferrado. Aférrate a la vida así como Julio se aferra a la talla S. Ok. Odalis, ¿usted le gusta bailar? Sí, claro. ¿Qué ritmo le tocó? Merengue. ¿Merengue? ¿Es uno de sus favoritos? Sí. Me imagino. ¿Alguna vez ha salido de cachiporra? Sí. ¿Cuántas veces? Como tres. Como tres veces. ¿Y ahí bailaban merengue o salsa? Más. ¿Adaptaban alguno que merengue por ahí, un mix, uno que otro pasito? Ya está solo así, ajá, y así. Ah, ok, entonces no mucho, no mucho. Pero lo intentamos. Ajá. Ok, Odalis, okay. ¿Qué canción van a bailar ustedes? La vaca. ¡La vaca! Pues la niña Lidia ya se metieron con usted, mire. Usted apenas llegando iba por las pupusas y ya se metieron con usted. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vaya, entonces, la vaca, mu, la vaca, mu. Ok, ¿listo, Julito? Claro, siempre listo. Merengue al 100. A la cuenta de 3, DJ. 3, 2, 1. Regresamos, siguiente video.